Muy bien, ahí se ve, ¿no? Buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con lo que es diabetes y vamos a ver lo que es diabetes tipo 1 y tipo 2 principalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Este es Jesús, tiene 18 años. Inicia hace 15 días con poliuria. Dice que va como 15 veces al baño a hacer pipí. Y hace 5 días empieza con vómitos y le empieza a doler el abdomen. Tiene antecedentes de la mamá con hipertensión, el peso 3200, de término de 38 semanas. Pesa 60 kilos, unos 75, un IMC de 19.6, o sea, es delgado. La exploración solamente llama la atención que tiene dolor en el abdomen. Y simplemente acude por el dolor. Alguien dice, pues, ¿qué diagnósticos puede tener? La verdad es que pues, puede tener muchas causas de dolor abdominal. Lo interesante con él es que le hacen un estudio de glucosa y nos salen 450. Alexis, ¿tiene diabetes? Sí. ¿Por qué? Por la glicemia alta. ¿No puede ser un error? Probablemente también. Pero si se fijan, ¿se acuerdan de los criterios? En ayuno, ¿cuánto debería tener? Menos de 126. Menos 126, ¿no? Y este no es en ayuno, es al azar. Si se acuerdan, un criterio es más de 200 al azar más síntomas, ¿no? Y este paciente tiene poliuria y tiene polidipsia. Entonces, ¿se acuerdan? Ese criterio clínico no se tiene que volver a repetir. O sea, prácticamente el paciente con ese nivel de 450 tendría diabetes. No tendríamos que repetirlo, ¿no? Porque nadie, aunque usted se coma un pastel y una soda de 2 litros, no se le sube a ese nivel. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene diabetes. Si se acuerdan, una vez diagnosticado, habrá que clasificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, a este paciente se le hacen anticuerpos, anti-GAD, salen positivos y nos da un péptido C. Si recuerdan, péptido C es una de las fracciones de la preproinsulina y que nos hablaría de la reserva pancreática o la cantidad de insulina que este paciente está haciendo. Entonces, este péptido C está muy bajito. Nos habla de que la cantidad de insulina que está haciendo este paciente es bajita y por lo tanto tiene un nivel de glucosa elevado, ¿no? Entonces, allí pues prácticamente se podría clasificar a este paciente como diabetes tipo 1, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Ese tipo de diabetes, la verdad es que es multifactorial, pero son tres grandes factores que se deben de unir para que se presente. Una, tiene que haber cierta predisposición genética, tiene que haber alguna alteración en el sistema inmune que nos empiece a atacar. Y debe haber un desencadenante que casi siempre es ambiental. Cuando estas tres cosas se juntan es cuando aparece la enfermedad. Si vemos más o menos la evolución natural de esta, es que un paciente que es como predispuesto, que tiene ciertos genes que le van a facilitar tener esta enfermedad, la tiene esa carga para diabetes y con algún desencadenante hace que su sistema inmune empiece como a desconocer lo propio y se empiecen a formar lo que son autoanticuerpos o anticuerpos que van a ir a tratar de destruir algunas estructuras. En este caso, lo que se produce es algo que se llama insulitis, ¿no? Que es como la reacción inflamatoria a nivel de los islotes de Langerhans. Esto hace que, si se fijan, como, perdón, empieza a haber una disminución en cuanto a la cantidad de células beta y que poco a poco llegue un momento en que ya no haya nada de insulina y es cuando hay, obviamente, ya diabetes como tal. Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, si vemos uno por uno de estos factores,
como en lo genético, se ha visto que aproximadamente en gemelos monocigotos, o sea, gemelos que son genéticamente idénticos, ¿no? Son igualitos. Estos se ha visto que el 50% tiene diabetes, o sea, uno sí y el otro no, aunque tengan la misma información genética. Eso hablaría de que esta enfermedad no es 100% genética. Si fuera genética 100%, pues sería que si yo tengo un gemelo y a mí me da diabetes, al otro también le diera, ¿no? Y se ha visto que no, se le da uno y el otro no. Y en gemelos que son heterocigotos, que ya no son igualitos, ¿no?, que vienen de dos bolsitas o de dos cigotos, pues ahí es un poquito menor, ¿no? Entonces, realmente se ha visto que influye la genética, sí se influye, le da un peso importante, pero no explica el 100% de la enfermedad. Y en cuanto al ambiente, pues es lo que explicaría lo restante, ¿no? Ese 70-50% en estos gemelos que son igualitos genéticamente. Y algunos de estos factores que se han visto son algunos agentes infecciosos o algunos alimentos, como habíamos hablado en cuanto a factores de riesgo. Ahorita vamos a hablar de ello. Más o menos la población general, el riesgo de diabetes tipo 1 es 0.3. La verdad es un riesgo muy bajito. Pero si yo tengo gemelos, monocigotos o cigotos, aumenta 50 hasta un 10% dependiendo de esto. Y si mi papá tiene diabetes tipo 1, ahí del 0.3, que es lo normal para la población, aumentaría hasta un 7%. En cambio, si la mamá es la afectada, la que tiene diabetes, ¿no?, pues sus hijos tendrían un 2%. O sea, si aumenta un mayor porcentaje, obviamente no es 100%. Entonces, si un papá que tiene diabetes tipo 1 quiere saber si su hijo va a tener diabetes tipo 1, pues la verdad sí tiene un poco más riesgo que la población general, 7%, pero de la población es 0.3. Pero no significa, o sea, tendría un 93% de probabilidad de no tener diabetes. Entonces, del sistema inmune, ¿qué es el problema? La verdad es que se han visto, nos han estudiado muchas cosas. Lo que más se le ha atribuido es alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad. Si recuerdan, el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra alojado en el cromosoma 6P. Y sobre todo hay clases de esto, ¿no?, que es la clase 1, la clase 2. En la clase 2 es donde más se ha visto problemas en estos pacientes. Y de este complejo mayor de histocompatibilidad, que si recuerdan es lo que hace que presente o que distinga el cuerpo lo propio de lo no propio, ¿no? O sea, que diga, ah, esta es una bacteria, es una proteína de una bacteria, o esta es una proteína mía, o esta es de un virus o de un hongo, y que nos proteja, por así decirlo. Bueno, se han visto que algunos haplotipos o algunas partes, si los manifestamos, nos da mayor riesgo de presentar diabetes, ¿no? Y esto hace que entonces un individuo que genéticamente está predispuesto, que se expone a un ambiente X, hace que se desarrolle o que empiece una cascada de una respuesta autoinmune en la cual las células T, los linfocitos T, empiezan a hacer de las suyas y poco a poco empiezan a producir destrucción de las células beta, haciendo que se produzcan más anticuerpos o otros anticuerpos que van a seguir haciendo destrucción, inflamación de islotes de células de Langerhans, y al final se pierde esa intolerancia inmunitaria, o sea, ya no conozco lo propio de lo no propio, y es cuando ya se produce diabetes tipo 1. Entonces, de lo genético y respecto a lo inmune, les digo, creo que lo que más se ha visto es esto, es complejo mayor de histocompatibilidad, en la cual de estas clases del complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 2 y sobre todo los haplotipos de R y de Q es donde más se ha estudiado que si yo los expreso, o sea, si yo presento este tipo de haplotipos, me dan cierto riesgo, ya que esto se ha medido en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y lo que se ha visto
Más que no sé por qué está súper lento esto. Lo que sí ha visto es esto, que más o menos el 95% de los pacientes con diabetes tipo 1 expresan lo que son los haplotipos de R3 y de R4. Es por eso que estos se consideran de riesgo. O sea, si tú los tienes presentes, expresas esto, eso te da una mayor predisposición a que tu sistema inmune se vuelva medio loco, ¿no? Y, en cambio, si se fijan, solamente el 3% de la población los puede expresar, ¿no? Entonces, es como más factible que eso se exprese en pacientes que van a desarrollar diabetes tipo 1. Ahora, hay otros haplotipos como lo es DR2 y DR5 que son protectores. Si están estos presentes, eso te da cierta protección para no desarrollar diabetes tipo 1. En cambio, si está presente en los de en medio, que es 3 y 4, pues esos te darán mayor riesgo. Entonces, ¿qué sucede en esto? La verdad, hay muchas teorías el por qué sucede esta autoinmunidad. O sea, ¿por qué el cuerpo empieza a destruir lo propio? ¿No? En este caso, las células beta. Hay muchas, las más como más como aceptadas es la del mimetismo molecular, o sea que algunas virus o algunas sustancias pueden crear como una reacción cruzada, o sea que se parezca, digamos, la estructura de esta sustancia, llámese un virus, un alimento, que el cuerpo produzca un anticuerpo para tratar de neutralizarlo. Pero como se parece esta sustancia a mi célula beta o alguna parte de mi célula beta, pues que se puedan pegar estos anticuerpos a mi célula beta en vez de pegarse a un virus. La otra es que simplemente el complejo mayor de esta compatibilidad se pone medio loco, ¿no? Y empieza a alterarse. Y otro que se le ha atrevido también es, por ejemplo, es que los linfocitos T son los que se empiezan a volver locos. Lo normal en su parte izquierda de la pantalla, ven lo normal en un ser humano, es que haya una mayor regulación inmunológica que mayor inmunidad. O sea, que estemos más protegiéndonos, por así decirlo, ¿no? Que atacándonos. El problema es que con ciertos genes que me ayudan a tener esto, y si están alterados, más aparte, si está exponiéndose a alguien, a un factor ambiental que puede ser gatillo para que empiece y que aumente esta inmunidad, o sea, como que el cuerpo empiece más que a proteger, a destruir, es cuando aparece esta enfermedad. ¿Qué sucede? Las células que nos protegen, poco a poco van y empiezan a desconocer, por así decirlo, a las células beta. Las células te migran, producen sus anticuerpos y se empiezan poco a poco a destruir, a producir primero la insulitis y posteriormente a destruir las células beta. Estos anticuerpos que favorecen esta destrucción son varios. Pero estos anticuerpos nos sirven como marcadores de la enfermedad. Si se fijan en el caso clínico, el paciente tenía positivos los anticuerpos. Hay varios tipos de anticuerpos. Hay los más frecuentes, ¿no? Pero hay más. Son los antislotes pancreáticos, los antigap, que significa que son tal vez de los más específicos. Se llaman antiglutamidasa de ácido, ¿no? Y anticuerpos antiinsulina y anticuerpos anti-ICA-512A. Solamente son cuatro tipos, pero hay más anticuerpos. Estos son los más frecuentes que los pacientes puedan desarrollar. Y estos anticuerpos, simplemente el 80% de los pacientes al diagnóstico los presentan, a diferencia de la población general que solamente el 0.5 los tiene. Entonces, estos anticuerpos son marcadores de autoinmunidad, o sea, de enfermedad. Me pueden ayudar a clasificar y decir que mi paciente tiene diabetes tipo 1
¿no? O son predictores de que en algún momento me puede dar la enfermedad. Más no son diagnósticos de diabetes, ¿sí? Porque recuerden, el diagnóstico de diabetes es con niveles de glucosa o de hemoglobina glucosilada. Pero en un paciente que ya tiene diabetes y que tiene estos anticuerpos, eso me está hablando de que muy probablemente haya inmunidad contra las células beta. O sea, que un paciente pueda tener diabetes tipo 1. Estos anticuerpos, como les decía, no son diagnósticos, pero son predictores o son marcadores de padecer diabetes tipo 1. Se ha visto que si yo tengo un anticuerpo, por ejemplo, antiinsulina o anti-GAD o antislotes, tengo un 25% de desarrollar diabetes. En cambio, si tengo dos tipos, anti-GAD y antislote, o antislote y antiinsulina, bueno, mi riesgo aumenta un 50 o 60%. Si tengo tres tipos de anticuerpos, hasta un 70%. Si tengo cuatro anticuerpos o más, hasta un 80%. O sea, ¿qué concluimos de esto? Que entre más anticuerpos presente, significa que mi sistema inmune está más loco, ¿no? O está más desconociendo más cosas y por lo tanto mi riesgo aumentará de padecer diabetes. De lo ambiental ya habíamos platicado, cómo está la nutrición temprana, algunas infecciones virales, rubiola sobre todo, o enterovirus. De los factores ambientales habíamos visto cómo la leche de vaca aumenta 1.5 veces más el riesgo, sobre todo si se da en los primeros 3-4 meses la leche entera. Los cereales antes de los 3 meses, lo que es soya, trigo o gluten, también se ha visto que pueden estar un poquito relacionados. La exposición solar, que hemos visto que en las regiones nórdicas hay una mayor prevalencia por esta situación y es a lo que se atribuye. Y algunos otros factores como la preeclampsia, la asfixia perinatal o los niños que tienen peso chiquito al nacimiento o prematuros también tendrían un poco de facilidad ya que tienen menos cantidad de células beta. Entonces, volvemos a lo mismo, linfocitos T, que estos van a tratar de protegernos. Nuestras células presentadoras le presentan lo propio y también lo no propio, y es ahí donde se desconoce. Estos linfocitos se activan, producen citocinas inflamatorias que van a hacer que se produzca la insulitis y posteriormente con las células B producirán anticuerpos que van a pasar a destruir todo. Entonces, estos pacientes, ¿cómo se presentan? Obviamente, la diabetes tipo 1, hay maneras de presentación, que son el inicio clásico, la forma silente, que el clásico ahorita lo vamos a ver, pero es muy parecido, es el que presenta poliuria, polidipsia de la nada, 15 días antes, 2 semanas antes, y empieza con pérdida de peso, polifagia, poliuria, las PES, ¿no? En cambio, la silente es cuando alguien se hace un estudio de glucosa simplemente y le sale elevado, ¿no? El paciente ni siquiera tiene tantos síntomas y no se lo hace nada más por un nivel elevado. Y otra presentación es con cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda y la vamos a ver posteriormente. Entonces, la forma clásica, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, de la nada, sin estar a dieta ni nada, empieza a bajar de peso. Algunos pacientes tienen polifagia, comen un poquito más y eso hace que el paciente acuda a valoración. Uno, porque baja de peso de manera súbita. Eso es bien importante, el inicio es súbito. El paciente estaba bien y en una semana o dos empieza a ponerse mal. Tienen glucosuria o hiperglicemia. A veces en un examen de orina se encuentran que traen glucosuria y es por eso que se dan cuenta. La silente que les había hecho es simplemente un estudio de laboratorio que se hacen por el azar, que no es lo más frecuente. Y la cetoacidosis diabética, que es una complicación, como les decía, aguda. Vamos a tener una clase de eso, pero es como una forma ya tal vez más grave de presentación de los síntomas, en el cual por la misma poliuria,
empiezan a deshidratarse, empiezan a vomitar, lo que todavía acentúa más el estado de deshidratación. Tienen dolor abdominal, como el caso de nuestro paciente, la respiración de Kussmaul-Leau, que es una respiración rápida y profunda. Algunos pueden tener fiebre por alguna infección agregada o por la misma deshidratación. Y los criterios para esta cetoacidosis es que tengan una glucosa mayor a 200 y que tienen una acidosis metabólica, ya sea porque tienen un pH bajo, menor a 7.3, o un bicarbonato menor a 15. Más aparte, tienen cetonas en sangre o en orina. Entonces, yo tengo un paciente que tiene diabetes, ¿no? Y más o menos se presenta con esas manifestaciones. Algo que me ayudaría a diagnosticar si fuera diabetes, a clasificarlo si es tipo 1, es medir estos anticuerpos, ¿no? Los que habíamos dicho, los anti-ICAS, los anti-DOTES, los anti-insulina, me pueden servir o ayudarme a pensar que mi paciente pueda tener diabetes tipo 1 o péptido C también puede servir. El tratamiento de estos pacientes es, sobre todo, mucho en juego lo que es educación. Creo que es tal vez de lo más importante. La terapia farmacológica, el estar monitorizando sus niveles de glucosa, que creo que es muy importante también, y obviamente el cambio en el estilo de vida, lo que es ejercicio y una alimentación balanceada, ¿no? En cuanto a farmacológico, estos pacientes con diabetes tipo 1, el problema, como mencionamos, es que no tienen suficiente insulina. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer como tratamiento es rellenar este faltante de insulina, ¿no? Entonces, a estos pacientes, por eso es que antes se llamaban insulinodependientes. ¿Por qué? Porque aquí el problema es, al no haber insulina, pues es lo que tenemos que dar de tratamiento. Y esta se utiliza para cubrir, obviamente, las necesidades basales, ¿no? Y de lo que comemos durante el día. Hay muchos esquemas para usar insulina, ya lo veremos cuando veamos tratamiento. Y se utilizan casi siempre dos insulinas en estos pacientes, una basal que dura todo el día y una rápida que se usa en cada comida, ¿no? Importante es que se tienen que estar checando los pacientes. No es algo que a nadie le guste, pero lo tienen que hacer como de 3 a 4 o 6 veces al día idealmente o más. Y ya que esto nos ayudará sobre todo a poder ir como ajustando su tratamiento y también a evitar complicaciones como puede ser la hipoglucemia o hiperglucemias. Con alimentación, la verdad es que es importante y tal vez es un poco complicado, ya que como este tipo de diabetes se presenta más en menores de 18 años, 20 años, muchas veces no están acostumbrados tal vez a comer de una manera balanceada, ¿no? Realmente la dieta que deben de consumir es como el plato de buen comer, o sea, no es una dieta diferente. O sea, pueden comer pastel, galletas, pero obviamente con porciones adecuadas, que eso es lo tal vez complicado. Y en cuanto a lo que es el ejercicio, eso no, deben de también realizarlo, ya que el ejercicio ayuda a que no suban de peso, ayuda a que tengan como mayor niveles de glucosa, ya que ayuda a que como se absorba más fácil la insulina y que haga mayor efecto. No se recomienda cualquier tipo de ejercicio aeróbico o anaeróbico, pero es parte como de su tratamiento, ¿no? Al igual que la alimentación, el ejercicio y obviamente la insulina. Importante es mantener siempre niveles de glucosa en metas. Recordar que ya las hemos repasado en ayuno, a las 2 horas y una glucosilada menor a 7. Esto ayudará a evitar complicaciones agudas, que son la hipoglucemia, la cetoacidosis, que es más frecuente en ellos, o las complicaciones crónicas como la nefropatía, retinopatía, neuropatía. Todo esto lo veremos más adelante. En resumen, diabetes tipo 1, entonces inicia de manera aguda o súbita, el paciente estaba bien y de la nada se pone mal. Su cuadro clínico
va a ser así, va a ser las PES, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, de la nada. Muchos van a tener cetonas, o sea, cetosis, o incluso acidosis, van a ser una cetoacidosis. Si medimos el péptido C, la insulina, antes de poner la insulina, va a estar bajito, ya que el problema es recordar es que no hay insulina suficiente. Si medimos anticuerpos, antigad, antiinsulina, antislotes, anticas, van a estar positivos, ya que esta es una enfermedad autoinmune. Y al ser una enfermedad autoinmune, estos pacientes están como predispuestos, así como a desconoció el cuerpo a las células beta del páncreas, también puedan desconocer a otros órganos. O sea, pueden hacer otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedad celíaca a nivel intestinal, o pueden desconocer a la tiroides y ocasionar una tiroiditis, o a las suprarrenales y hacer una enfermedad de Addison, o a la piel y hacer vitiligo, o sea, otras enfermedades simplemente autoinmunes, que es algo que se tiene que estar vigilando en estos pacientes, y también por eso es importante el poderlos clasificar, no solamente para nada más ponerle insulina, sino para el pronóstico que pueda tener. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda con diabetes tipo 1. Bueno, ¿sí? De la prevención, realmente no, pues no se puede prevenir tener una diabetes tipo 1, ¿no? No hay nada, fíjate, hay muchos estudios de eso, pero no hay nada preventivo. Lo único que sí pudiera hacer es que no suban de peso, ya que la obesidad en pacientes que ya tienen a lo mejor cierta predisposición, la obesidad como la acelera, ¿no? O sea, que apareciera más rápido. Ok, gracias. Pero no hay nada preventivo, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, los hermanos de los hijos, o sea, no sé, los niños que tienen diabetes, sus hermanos, los papás, es una pregunta que siempre hacen, oye, ¿a mi hijo le va a dar también? Pues no es un hecho, le puede dar, tiene más riesgo, ¿no? Pero aún midiendo anticuerpos, pues no significa que le va a dar, ¿no? Dependiendo de cuántos anticuerpos tiene positivos, pues aumenta el riesgo, pero solamente es riesgo, o sea, que ya lo tiene por tener un hermano con diabetes. Se han hecho estudios en ese tipo de pacientes, de hermanos, de pacientes que de diabetes, y les han dado medicamentos, inmunosupresores, insulina, o sea, muchas, digamos, diferentes ensayos o estudios, y la verdad es que no hay nada preventivo, ¿no? O sea, si te va a dar, te va a dar. Yo les digo que es como una papa caliente, o sea, no sabes en qué momento, pero digamos, el que tu sistema inmune esté medio piratón y no funcione bien y que tengas el ambiente ese, pues en algún momento puede ser que truene, ¿no? Pero ¿cuándo? No lo sabes. Así como hay niños que empiezan a los 6 meses, al año, a los 2 años, puede ser que hasta los 17 años te dé. Doctor, disculpe, ¿y cómo es más presente que se presenten esos pacientes? ¿Con cetoacidosis o con un inicio clásico? Bueno, todos tienen el clásico, ¿no? Pero muchos no acuden al médico y llegan hasta que ya llegan bien deshidratados o con el dolor abdominal bien importante y ya llegan con cetoacidosis. Creo que no es un debut tan infrecuente. Creo que es de lo más frecuente, tal vez, que hagan cetoacidosis, ¿no? Pero algunos sí, digamos, antes de que hagan la cetoacidosis, van al médico. Pero tal vez es más frecuente que sea por la mayoría de los pacientes tipo 1, muchas veces los conocemos en hospital. Gracias, doctor. Y en edades, recordar, es pacientes jóvenes, ¿no? Habitualmente menos de 20 años, ¿no? Obviamente hay como picos en donde es más frecuente. Hay un pico de niños chiquitos de 4 años, 5 años. Ahí hay un pico que se presenta y hay otro pico en la adolescencia. De debut, ¿no? O sea, podemos ver eso, los debutantes chiquitos, preescolares, y los debutantes adolescentes.
Aquí lo importante es más o menos tener en cuenta eso, ¿no? Son delgados, empiezan así de manera súbita, con el cuadro clásico y no hay insulina y es una enfermedad autoinmune, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. ¿Ok? Muy bien. ¿Es común que se presenten los cuatro anticuerpos que mencionó? Sí, pero no todos se pueden medir. ¿Me permiten un segundo? Perdón, fíjate, sí se pueden encontrar. El problema es que, mira, no son baratos medirlos y también depende mucho de tu laboratorio si te los puedan salir positivos. Pero habitualmente tienen uno o dos positivos, por lo menos. Doctor, y a nivel de salud pública, ¿cómo...? ¿Es muy difícil conseguir los estudios o cómo funciona? ¿Qué estudios? ¿Anticuerpos? Ajá. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en IMSS. En IMSS tengo antiinsulina y antigas nada más. No tengo los cuatro o lo más. Privado puedes hacerlos todos. Péptido C sí lo puedes hacer. Yo en el IMSS tengo péptido C. Y obviamente glucosa, todo eso, pues sí se puede hacer. Ok, gracias. A veces es complicado, ¿eh?, realmente el poder clasificarlos si es uno, dos. Pero por eso es importante más o menos darnos una idea. Ya que veamos todos los tipos de diabetes, van a ver que... Aunque suena así como muy fácil decir, ah, es un jovencito. Es que antes nada más dices, es un niño y es tipo 1. El problema es que ahora los niños también tienen diabetes tipo 2 también desde chiquitos, ¿no? Y hay adultos que tienen diabetes tipo 1, ya que lo veamos más adelante, ¿no? Entonces ya se medio complica un poquito más, pero sí es importante como tener todas estas herramientas para ayudarnos a clasificarlos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de diabetes tipo 1? Muy bien. Entonces, nos vamos ahora a diabetes tipo 2. Fíjense, este caso. María tiene 38 años, es de Ensenada y va con ustedes porque ha subido de peso desde hace casi un año, más o menos, que ha subido un poco de peso. Tiene antecedentes de que sus abuelos y su papá tenían diabetes tipo 2. Ella pesó 2,600. Pesa 109 kilos. Una talla de 1,68. O sea, tiene una obesidad. Los vitales están bien. Y tiene acantosis en el cuello. Tiene pues un abdomen con bastante panículo adiposo. O sea, está obesita. Y trae una glucosa en 156. ¿Tendría diabetes esta paciente? Es glucosa aleatoria. Ah, en ayuno. Si es en ayuno, sí. Más, ¿nos quedaría la duda si tiene diabetes realmente? No. ¿Por qué? Porque, pues, por toda la pues, como se ve la paciente, la acantosis nigricans, la presencia, pues, su talla, su peso, la predisposición de sus padres... Y sobre todo, pues, por la misma glucosa que ya está en 156. Y tiene otro factor de riesgo que es la raza, ¿no? Entonces, aquí, ok, pudiera alguien decir,
bueno, a lo mejor se equivocó el laboratorio, a lo mejor no tenía ayuno completo, pero realmente se repite y sale igual, ¿no? Entonces, esa paciente obviamente tiene diabetes. ¿Y tendría diabetes tipo 1? ¿Qué es la que vimos hace rato? No, no creo. ¿Por qué? Tampoco. ¿Qué tendría en contra? O sea, ¿por qué no? Por la acantosis. Uno tiene acantosis. Dos. Fíjense, esta paciente ya está grande, tiene 38 años, ¿no? Dos, no tiene ninguna sintomatología, ¿no? Solo subió de peso. Pero no tiene poliuria, no tiene la sintomatología clásica, ¿no? A diferencia del tipo 1, ¿no? Entonces, como que no se parece tanto al otro caso, ¿no? A pesar de que los dos comparten que tiene hiperglicemia. ¿Sale? Entonces, la verdad es que con diabetes tipo 2, esta es una enfermedad en la cual el problema no es que no haya insulina, sino que sí la hay, pero no funciona de manera adecuada, sobre todo en los órganos blancos de la insulina, que como nos habían mencionado, eran el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Esta acción deficiente con el tiempo ocasiona que las células beta del páncreas empiecen a disfuncionar, o sea, se cansen, se agoten, ya no tengamos células beta y por lo tanto produzcamos, ya no tengamos también al final de cuentas insulina. Aquí, en cuanto a fisiopatología, la verdad es que también es multifactorial, no es una sola causa. Hay genes relacionados, sí los hay, pero como que el ambiente influye más en estos genes, el sedentarismo y la alimentación, ocasionando obesidad, resistencia a la insulina y posteriormente lo que es diabetes tipo 2. Esta más o menos es la historia natural de la enfermedad, en la cual vemos cómo yo tengo niveles de glucosa normales, sí tengo ahí la herencia, de hecho es más frecuente que haya familiares con diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 que en la tipo 1. Y con entonces mi susceptibilidad genética, con algunos factores ambientales como la mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, ocasionan que se produzca resistencia a insulina, que haya dislipidemia y que poco a poco se vaya perdiendo la tolerancia a la glucosa, que fallen mis células beta y que ya presente hiperglicemia. El problema es que no termina ahí todo, sino que esta hiperglicemia con el tiempo va ocasionando daño en algunos órganos, ocasionando lo que son las complicaciones crónicas, como es la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Entonces, genes hay varios. No hay uno solo, o sea, no hay uno que digas, este es el que tienes alterado y por eso te da diabetes. No, son muchos. Casi siempre son polimorfismos más que genes alterados. Muchísimos, cada día se descubren más. Pero tú puedes tener como 100 de estos y no por eso te da diabetes, ¿no? Sino simplemente te dan cierta predisposición. La herencia, si se fijan, si alguien de ustedes, sus papás no tienen diabetes, bueno, tienen riesgo a los 65 años de un 14% tener diabetes. O sea, sí les puede dar diabetes, nada más por la edad y por lo que tengan. Ahora, si alguien de ustedes tiene un papá que tenga diabetes, su riesgo aumenta el doble, a 29%. Y si sus dos papás tienen diabetes, ustedes tienen un 42% de riesgo de tener diabetes. O sea, casi, imagínense, 50%. Pero no significa que les va a dar diabetes, ¿no? Obviamente, si tienes dos papás con diabetes, pues tienes que hacer muchas cosas para que ese 50% no aumente, ese 42% no aumente. Entonces, en diabetes tipo 2, hay tres fases, digamos, definidas, en las cuales empieza una insulinoresistencia de manera como periférica, ¿no? Algunos órganos empiezan a no captar, digamos, bien la glucosa, pero los niveles de glucosa se mantienen normales, ¿no? Tiene mucho que ver con que el páncreas empieza a producir más insulina. Posteriormente, esta insulinoresistencia se acentúa más y ya lo que es el músculo, el tejido adiposo,
como que ya no está funcionando al 100% y empieza a haber una elevación de lo que es la glucosa postprandial. De hecho, se eleva primero la glucosa postprandial antes que la de ayuno. Por eso la curva de tolerancia es un poquito más específica, el medir esa glucosa postprandial. Y al final llegamos a una tercera fase donde ya las células beta prácticamente no están funcionando de manera adecuada y ya hay una hiperglicemia en ayuno. Esta imagen me gusta porque creo que más o menos hablaría de todo el problema de lo que es diabetes tipo 2. Aquí el problema, imagínense, es que ustedes comen, lo que ustedes comen se convierte prácticamente en glucosa porque es el, digamos, el nutriente que va a servir de energía para todo el cuerpo. Y esta glucosa, al entrar al torrente sanguíneo, va a ocasionar que el páncreas produzca insulina para que esta insulina haga que esa glucosa pueda entrar a los diferentes tejidos, ¿no? O sea, esta insulina va a hacer que esa glucosa llegue y le dé de comer a la grasa, al músculo, al hígado. Ahora, si hay una resistencia, o sea, hay un problema en el receptor, ¿qué va a pasar? Aunque haya insulina, la glucosa no se va a poder meter a estos tejidos. Eso va a ser, digamos, que van a estar hambriados estos tejidos. ¿Y qué va a pasar? Van a avisar, yo le digo que le van y le avisan al hígado, que es como el abuelito alcahuete, ¿no? Van y le dicen al hígado, oye, tenemos hambre porque no hemos comido, a pesar de que hay comida, pero no puede entrar esa comida porque la insulina no está funcionando. ¿Y el hígado qué hace? Pues produce más glucosa, ¿no? Hace gluconeogénesis, o sea, les da más comida. El problema es que esta comida no puede entrar a los tejidos. ¿Por qué? Porque el problema está en el receptor. Y al haber más glucosa, ¿qué pasa? El páncreas produce más insulina, ¿no? Y al hacer más insulina, pues entra algo, pero no entra el 100% y siguen hambriados todos los tejidos y le vuelven a pedir al hígado y el hígado hace más glucosa, el páncreas más insulina, pero al final de cuentas no están quitándole el hambre a los demás tejidos. Entonces, esa falta de comunicación entre el páncreas que produce mucha insulina y el hígado que sigue produciendo glucosa y glucosa porque no es suficiente, ocasiona que con el tiempo, la célula beta empiece como a fatigarse, a cansarse y llega un momento en que ya no se produzca insulina, ¿no? Entonces, esta hiperglicemia, o sea, el simplemente tener glucosa elevada por la producción hepática y por la comida, obviamente, poco a poco va ocasionando como diferentes defectos en el organismo. Uno es que hay disminución en lo que son transportadores de glucosa, ¿no? La célula tiene algunos transportadores, se llaman GLUTs. Estos, el GLUT4 está en el músculo. Entonces, con el tiempo, cuando hay tanta glucosa, ya el músculo, digamos, ya no produce estos transportadores y ya no se puede, digamos, que meter tan fácilmente a este tejido. Aparte, el tener mucha glucosa o esa hiperglicemia hace que se empiece a no poderse meter a la célula, hace que se desvíe por otras vías metabólicas como la glucosamina, produciendo sustancias que son dañinas para las células. Se glucosilan todos los transportadores, o sea, así como la hemoglobina se glucosila, también se pueden glucosilar todas las proteínas y eso hace que ya no funcionen, digamos, de manera adecuada. Si vemos aquí, en este esquema, vemos cómo está en azul, está el receptor de insulina. Se ocupan dos receptores, un dímero, para que ahí se pega la insulina. Y al momento de que se pega la insulina, al interior de la célula se producen varias fosforilaciones y, digamos, una cascada de segundos mensajeros que al final de cuentas lo que van a hacer es que los transportadores de glucosa que están en la célula se expresen en la membrana y que pueda entrar la glucosa. Digamos, ese es el mecanismo de acción de la insulina, ¿no? Se pega la insulina
y un transportador se abre para que pueda entrar glucosa. Entonces, al hablar de resistencia, significa que desde, oye, el receptor no está funcionando. ¿Dónde está el problema? Puede ser que la glucosa evite que se pegue la insulina. Puede ser que la glucosa se pegue a la insulina y ya con eso como que no se pueda pegar. O puede ser que la glucosa altere que adentro de estos segundos mensajeros, cualquiera de estas moléculas que están pintaditas no funcionen. Y cualquiera de esos al final de cuentas harán lo mismo, que no se pueda llevar a cabo este mecanismo. Este efecto de la glucosa y de todos los daños que ocasiona se llama glucotoxicidad. Creo que este es un término que les encargaría que lo lean, por favor. Eso explicaría mucho el porqué los problemas de esta enfermedad. Y esta glucosa o esta glucotoxicidad ocasiona diferentes alteraciones. Uno es que también disminuye con el tiempo lo que son los transportadores, pero los tipo 2 que están en la célula beta. Eso ocasiona que, digamos, la célula beta también ya no esté como sensando cuánta glucosa tiene y que ya no produzca insulina. Perdón, hay menor actividad de segundos mensajeros como la fosfolipasa y lipasa C, y que eso hace en lo que es la secreción de insulina, también el que se esté como trabajando en exceso y que se produzcan los pedacitos que se cortan de la molécula de la preproinsulina y se queden dentro de la célula, también se ha visto que eso también puede ser dañino para la célula. Por sí sola la glucosa se considera un radical libre, o sea, es una molécula que puede ser como tóxica para las células, ¿no? Entonces el tener obviamente hiperglicemia puede afectar en este mecanismo. Y lo que les había mencionado es que la insulina, al ser una proteína, también se puede glucosilar y con eso perder su función. Entonces, todo esto al final de cuentas se llama glucotoxicidad. O sea, son todos los daños que puede ocasionar el mantener la glucosa elevada, ¿no? Y estamos hablando de daños a nivel molecular. Y el problema es que, si vieron en la foto esta que les decía, como lo que es el músculo, la grasa y el hígado no tienen tanta, no les está llegando glucosa porque la insulina no puede funcionar, el tejido adiposo también quiere como ayudar y lo que ocasiona es que se empieza a degradar la grasa para tratar de formar glucosa, ¿no? Y ver, ser un medio como extra de energía, ¿no? Sabemos que las grasas también se pueden degradar para servir de energía, aunque obviamente la glucosa es nuestro principal nutriente o analito para formar energía, pero también sabemos que de las grasas se puede formar energía. Entonces, el tejido adiposo como que contribuye al tratar de darles de comer a todos. Y el problema es que esta degradación de ácidos grasos hace algo que se llama lipotoxicidad, ya que esta degradación afectando también lo que son diferentes estructuras. Entonces, el tejido adiposo aumenta la lipólisis, se mueven más ácidos grasos, y estos ácidos grasos por sí solos que están aumentados pueden irse al páncreas y hacer que la célula beta produzca menos insulina, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos daña un poquito más. Se puede ir al hígado, ¿y qué hace? Que se produzcan más ácidos grasos y que de ahí se produzca más glucosa, o sea, por gluconeogénesis, y lo que empeoraría todavía más la glucotoxicidad. Se pueden ir estos ácidos grasos hacia el músculo, ¿y qué hace? Ahí el músculo los va a tomar para servir como de energía o de comida. El problema es que al entrar estos ya no va a utilizar tanta glucosa. Entonces, si se fijan, al final de cuentas, esta alteración en las grasas lo que ocasiona es que haya una mayor hiperglucemia. Entonces, todos estos mecanismos es lo que se conoce como lipotoxicidad. Entonces, eso es bien importante. Yo les pediría que lean eso, lipotoxicidad y glucotoxicidad, entiéndanlo. Y
con eso prácticamente pudiéramos entender el por qué nos da diabetes tipo 2. Entonces, yo tengo resistencia a insulina, o sea, mi receptor no está funcionando de manera adecuada. ¿Qué sucede? Pues en el tejido adiposo se producen más ácidos grasos, el hígado produce más glucosa, ya sea de estos ácidos grasos, o tratando de compensar la poca energía que está llegando por no haber insulina, el músculo ya no capta tanto la glucosa y por lo tanto se produce lo que es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, y estas van a ir o actuar directamente o afectar directamente las células beta del páncreas, lo que va a hacer que poco a poco se vayan perdiendo y haya apoptosis de esas células beta, ocasionando hiperglicemia y obviamente, dependencia de mi herencia, pues esto va a ser más rápido o más lento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es lo mismo. Aquí, si se fijan, cuando tenemos diabetes tipo 2, se supone que previo a esto, muchas veces se dice que los pacientes ya tienen por lo menos 5 años con la enfermedad, ya que muchos de estos pacientes no tienen ninguna sintomatología. Solamente tienen intolerancia a la glucosa o a veces tienen esas primeras fases donde solamente la glucosa postprandial está elevada y poco a poco, hasta que ya de plano pierden células beta, es cuando se aparece ya en la diabetes tipo 2 y obviamente si no se mejoran los factores de riesgo o el control del paciente, pues obviamente va ocasionando que se pierdan células beta y por lo tanto ya requieran también insulina. Ojo, no significa que un paciente con diabetes tipo 2 se convierta en paciente con diabetes tipo 1, ya que, acordarse, el paciente con diabetes tipo 1, la enfermedad es autoinmune, y aquí, aunque también puede no haber células beta en formas tardías, se debe más que nada a destrucción como por fatiga. Entonces, en conclusión, más o menos, es diferentes factores, ¿no? Ya sea la dieta, la genética, la obesidad, el ambiente, el sedentarismo, la pubertad es un factor de riesgo, hacen que yo presente resistencia a la insulina y que mis receptores puedan no funcionar de manera adecuada, ocasionando que el páncreas de manera compensatoria produzca mucha insulina, se aumente la producción de insulina y tenga una tolerancia a la glucosa normal. O sea, tengo niveles de glucosa normales, pero a expensas de tener muchísima insulina, ¿no? O sea, un sobreesfuerzo para mantener niveles de glucosa normal. Con el tiempo se va fatigando, se produce ya disminución en la secreción de insulina y puedo presentar desde prediabetes hasta ya tener diabetes tipo 2. El diagnóstico igual. El diagnóstico de diabetes es el mismo, tanto para uno o dos, son con los cuatro criterios que ya hemos revisado. Y algunas cosas que nos pueden ayudar, pues son el conocer los factores de riesgo que estos pacientes presenten, recordarse la raza, la obesidad, sobre todo eso es bien importante y la mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad, sobrepeso, la pubertad, el diabetes en la familia, el cuadro clínico, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, que algunos pacientes pueden ser asintomáticos 100%. Lo que sí es que la mayor parte, como hasta el 90%, tienen acantosis nigrica, ¿no? Dicen que es esa coloración oscura en los pliegues, sobre todo en la parte posterior del cuello, en axilas, en ingles, en el pliegue de los codos. Dicen que es mugre, ¿no? Pero es simplemente el cambio en coloración en la piel, incluso el grosor en la piel también se empieza a hacer como un poco más gruesa. Y recordar el antecedente de obesidad, que creo que es algo que nos debe orientar a diabetes tipo 2. Algunos pacientes pueden tener algunas infecciones, candidiasis vaginal o balanopostitis, o infecciones de vías urinarias de repetición por la glucosuria que están teniendo. Y también algunos pacientes tienen, aparte de la acantosis, tienen unas como verruguitas, se llaman acrocordones, ¿no? Esos también son datos de resistencia a la insulina. Algunos pacientes pueden empezar con enuresis, a mojar la cama ya grandes, ¿no? O sea, que no se dan cuenta y es por la misma poliuria que presenta.
Esto ya vimos de prediabetes, algunos pacientes pueden tenerlo. Y realmente el cuadro clínico entonces en el tipo 2 va a ser silente. O sea, muchos pacientes andan caminando, no saben que tienen la enfermedad, no tienen ninguna sintomatología. Con el tiempo pueden ya desarrollar de manera así como progresiva poliuria, polidipsia, pero habitualmente son asintomáticos. No tienen, eso sí, todos tienen casi en su mayoría obesidad, acantosis o datos de resistencia a insulina. No es lo habitual que tengan cetonas, o sea, cetosis o acidosis, o sea, no desencadenan cetoacidosis. Si medimos el péptido, se va a estar normal, o sea, sí están produciendo insulina. Los anticuerpos no están presentes, no es una enfermedad autoinmune y no tienen enfermedades asociadas, aunque pueden tener enfermedades por obesidad, ¿no? Se pueden tener hipertensión, dislipidemias más asociadas a la obesidad que a la diabetes como tal. Y el tratamiento de estos pacientes es distinto, ya que aquí el problema no es que no haya insulina, sí hay, el problema es que no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, para este tratamiento farmacológico hay diferentes medicamentos, son los antidiabéticos que se les llama, que algunos van a tratar de afectar o van a tratar de, o sea, todos estos fármacos van a tratar de atacar los diferentes protagonistas en la fisiopatología, ¿no? O sea, algunos medicamentos van a tratar de ir al hígado para que ya no produzca tanta glucosa, algunos van a tratar de, ya sea en el músculo o en la grasa, ayudándole a que capten más glucosa, ¿no? O sea, que puedan comer, ¿no? Que no se queden hambrientos. Algunos otros van a tratar de hacer que en el intestino se absorba más o en el riñón se absorba más y se pierda la glucosa. Y algunos otros van a hacer que el páncreas aumente la cantidad de insulina, ¿no? O sea, exprimir un poquito más el páncreas. Entonces, todos los fármacos en mayor o menor medida van a tratar de hacer esto, de atacar a estos puntos en la fisiopatología, ¿no? Algo importante es esto. Se ha visto en diferentes estudios cómo en diabetes tipo 2 juega un papel todavía mucho más importante el cambio en el estilo de vida. O sea, el que cambien su alimentación, el que hagan actividad física. Ya se ha visto que prácticamente eso es lo que disminuye sobre todo las complicaciones, incluso más que los medicamentos, como en este caso metformina o contra no hacer nada. Aquí, importante es igual, es una dieta que ayude a bajar de peso, es una dieta equilibrada, ¿no? Y eso va a ayudar a que la insulina pueda funcionar mejor, o sea, disminuye la resistencia o aumente la sensibilidad. Y por lo tanto mejorará bastante lo que es la glucosa y también el perfil de lípidos. Que no consuman refrescos, que hagan ejercicio, ¿no? Y en cuanto a lo farmacológico, se utilizan diferentes medicamentos, ya los veremos más adelante. Obviamente metformina es tal vez de los más utilizados, ya lo veremos por qué. Pero prácticamente el tratamiento farmacológico pueden ser, digamos, pastillas, no tiene que ser inyectado. Y en algunos pacientes, cuando ya no están muy bien controlados, se puede utilizar insulina. Casi siempre cuando la glucosa está muy elevada, de inicio se puede poner insulina o cuando falla ya la medicación oral. O sea que con medicamentos vía oral no lo hemos podido controlar, no está en metas, podemos utilizar insulina. Importante. Estos pacientes pueden también desarrollar complicaciones crónicas, retinopatía, neuropatía, nefropatía y los problemas cardiovasculares. De hecho, son la principal causa de mortalidad en los pacientes, o sea, que se infarten. Y por eso es importante tenerlos controlados, ¿no? Y las agudas, que también se pueden presentar, creo que en menor proporción que los pacientes con diabetes tipo 1. Pero aquí sería la hipoglucemia, la cetoacidosis o el coma hiperosmolar. Y ya estos pacientes se tiene que ver más o menos cada 3 meses o dependiendo de eso y estar siempre vigilando todas estas complicaciones.
no sé si tengan alguna duda o pregunta. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el caso que nos presentó, mencionaba que tenía un antecedente de su abuelo, creo, y el papá. Y pues sí, nos mencionó que había una carga genética con los papás. Pero en el caso de que fuera solo el abuelo y no el papá, ¿sigue habiendo un factor genético para la predisposición? Sí, pero menor. Sobre todo pegan más, o sea, tienen mayor los de primer grado, como los padres, ¿no? Y el que tenga abuelos también aumenta un poco más. Pero si tus papás no tienen y tus abuelos sí, el riesgo, digamos, es menor. Como un 20 por ahí, ¿no? Sin papás, acuérdate, es como 14 a los 65 años más o menos. Aumenta como un 20 por ahí. El que tengas nada más un abuelo con diabetes. ¿Alguien más alguna duda en diabetes tipo 2? Creo que no, doctor. Por mi parte, no. Sí queda como la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sí, doctor, sí. Sí. Más entendible. Aquí lo importante es eso, ¿no? Porque dices, ah, sí, pero digo, a veces es complicado, pero sí es importante diferenciar entre si es uno o es ¿cómo se llama? O es diabetes tipo 2, ¿no? Sobre todo si tenemos, doctor, si tenemos la duda, podemos pedir un peptidose. Esa es una opción. Anticuerpos también, ¿no? Y a veces, cuando no se puede, lo que te ayuda a veces es la evolución, o sea, con el tiempo que va pasando. O sea, cómo se va comportando el paciente y, y eso, digamos que pudiera ayudarte a decir si es una tipo 1 o una tipo 2. Mencionó algo de que en una mujer con DM2 se daba en que hayan tenido un bebé pasado de peso, ¿verdad? Obeso. Es un factor de riesgo que ahí se ve que tienen. Y también el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un dato de resistencia a la insulina. Sería un factor de riesgo para diabetes tipo 2. Ok, gracias. No. Yo tengo una duda al respecto de lo del ovario poliquístico. Ajá. Me imagino que por eso les dan metformina como tratamiento. Así es. Cuando entonces, lo presentan datos de resistencia a la insulina, se da metformina. Entonces, a todas las pacientes que tienen ovario poliquístico, ¿se les tiene que dar la metformina? No. ¿De ley? No. No a todas. Si tienen datos de resistencia a la insulina, sí. Ah, ok. Hay varios como fenotipos de ovario poliquístico. Hay unos que prevalece la resistencia a la insulina, hay unos que prevalece el hiperandrogenismo, o sea, el vello, las alteraciones menstruales, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tienen, es lo que se da. Ah, ok. Muchas gracias. Y le digo, dado que tengo tiempo, quiero nada más meterles más ruido. Se supone que es al final, pero quiero de una vez compartir con ustedes otro tipo de diabetes, como lo es MODY. ¿Sí? Entonces yo sé que no estaba previsto, pero quiero de una vez verlo. Porque la siguiente semana ya empezaríamos con las exposiciones de los medicamentos, ¿no? Para hablar un poquito ya más de tratamiento y después ver los algoritmos de cómo se debe de tratar. Entonces, voy a hablar de MODY bien rapidito ya
nada más como para que veamos que estos pacientes es otro tipo, digamos, de diabetes y que nos puede a veces como complicar un poquito más lo que es la clasificación. Entonces, voy a hacerlo esto rapidito ya. Y sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Fíjense, MODY, que es una diabetes de como de los grandes en jóvenes, esta MODY es una forma familiar de diabetes, ¿no? Y que no dependen de insulina, o sea, no es como el tipo 1. De hecho, este tipo de diabetes es una que le llaman monogénica o familiar, ya que se transmite de manera dominante, autosómica dominante. O sea que vemos un árbol genealógico aquí y vemos cómo el abuelo tiene diabetes, el papá tiene diabetes, el hijo, el nieto, o sea, todos por una rama tienen diabetes. Y habitualmente empiezan desde jóvenes, o sea, pueden ser niños, adolescentes o adultos jóvenes, casi siempre entre los 25, alguna bibliografía hasta los 30 años. Pero el problema aquí es que es la secreción de insulina. O sea, sí se produce, pero como que está ahí media defectuosa. Son muchos grupos de diabetes, o sea, son varios tipos de esta enfermedad, pero en su mayoría todos comparten algunas características que se producen de manera, digo, se heredan de manera autosómica dominante. Este tipo de diabetes es el 1 al 5% de todos los casos de diabetes, o sea, no es tan frecuente, pero sí es importante saber que no todo es tipo 1 y tipo 2, sino que hay otros tipos de diabetes. Habitualmente tienen niveles de glucosa no tan altos, ¿no? O sea, tienen una hiperglucemia, ¿no?, como en 150, 200 a lo mucho, no producen cetonas, o sea, no hacen acidosis ni cetoacidosis, el debut como el tipo 1, se debe más a una alteración en la función de la célula beta, les digo, casi siempre son menores de 25 años como esto. La presentación entonces se parece mucho a la diabetes tipo 2, ¿no? Porque no tienen síntomas, ¿no? O sea, son muy sutiles sus síntomas, sus glucosas no están altas, no requieren insulina, o sea, hasta ahí dices diabetes tipo 2. El problema es que no están obesos y no tienen resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, como que físicamente se parecen a una diabetes tipo 1, pero la clínica o la sintomatología y la evolución es como de una tipo 2. ¿Sale? Aquí como que se complica un poquito más diferenciarlo a veces. Algo importante que nos ayuda a pensar que esto puede ser una diabetes tipo MODY. Uno, que requieren insulina, si es que ocupan unas dosis bien chiquitas. Dos, no están gorditos, no tienen obesidad, no tienen resistencia a la insulina. Casi siempre hay dos o tres generaciones afectadas y jóvenes. O sea, el abuelo le dio antes de los 30, la papá le dio antes de los 30. O tal vez que tiene cinco tíos y los cinco tíos tienen diabetes. Jóvenes también se diagnosticaron. Y casi siempre cuando ya tenemos una mutación, pues obviamente es más fácil pensar en esto. De estos MODY hay 6 genes, los más frecuentes, hay muchos más, que tienen que ver al final de cuentas con lo que es la función de la célula beta, ¿no? Son 6 los más estudiados. La tipo 3 es la más frecuente, el MODY 3, ¿no?, que es el factor nuclear del hepatocito tipo 1A, que está en el cromosoma 12. Y aquí, si se fijan, esta sí es monogénica. O sea, el gen está afectado, tienes diabetes MODY. ¿Sale? Aquí el problema es una alteración en un gen. Lo tengo alterado, tengo diabetes. Y este gen se transmite con la herencia autosómica dominante. La más frecuente es el MODY 3, le sigue el 2, y después el 1, ¿no?, que son los más estudiados, ¿no? Entonces, este tipo de diabetes, si nos queremos complicar un poquito más, podemos ver diferentes mutaciones, ¿no?
Algunos tienen algunas características que nos pueden ayudar un poquito a diferenciarlos. Por ejemplo, el tipo 2, que es el gen de la glucokinasa, que es el segundo más frecuente. Aquí el chiste de ellos es que tienen muchas veces tienen una hiperglicemia muy chafita, o sea, 130, 140, o sea, niveles no tan elevados de glucosa, pero tienen glucosa en rangos de diabetes y habitualmente mejoran con dieta y ejercicio, no ocupan ni siquiera tratamiento, o sea, farmacológico, ¿no? Con pura dieta y ejercicio andan bien. Cuando ya se desconchinflan y hacen, comen mucho, no hacen ejercicio, se empieza a subir otra vez la glucosa. Están el tipo 1 y el tipo 3, que son factor nuclear de hepatocito. El 4A es el 1, MODY1. El 1A es el 3, que es el más frecuente. Y aquí lo característico es que tienen un umbral renal. El tipo 3, perdón, tiene un umbral renal bajo. O sea, si recuerdan, arriba de 180 de glucosa se empieza a presentar glucosuria. Entonces, cuando tenemos a veces estos pacientes con 150, con 160, ya empiezan a tener glucosuria y es la manera en que nos damos cuenta que lo pueden tener. Estos MODYs, el 1 y el 3, responden muy bien a sulfonilureas. De hecho, con eso les va bien. Y ya los otros MODYs, por ejemplo, el 4, pueden tener problemas con el páncreas, que no tienen páncreas, o lo que es el MODY 5, que puede tener algunos quistes renales, ¿no? Pero la verdad es que son un poquito más raros. Y de ahí pueden seguir el MODY 7, el 8, el 9, y de estos MODYs que son igual un gen alterado. ¿Y qué pasa? Pues igual, se transmite autosómico dominante, se diagnostican casi siempre jóvenes, con niveles de glucosa no muy altos, y no están gorditos y no tienen resistencia a la insulina, ¿no? De los MODYs que siguen después del 6, la verdad es que no están tan estudiados, son pocos casos los que se conocen. Por ejemplo, el 8, pues tiene algo de dolor abdominal, tiene problemas como con el páncreas exócrino. El MODY 11 ya empieza a haber algo de obesidad o sobrepeso. El MODY 12 pueden tener diabetes gestacional, pero les digo, son datos como muy escuetos porque no hay tantos pacientes. En sí, si lo podemos diferenciar entonces con una diabetes tipo 2, la herencia, recordar, el MODY es monogénica, o sea, es un gen y se transmite autosómico dominante. En cambio, en diabetes tipo 2, recordar que es poligénica, o sea, son muchos genes y ninguno explica la enfermedad. La edad de comienzo en MODY son niños o adolescentes o adultos jóvenes. La diabetes tipo 2 casi siempre son adultos, aunque desde la adolescencia pueden presentarse diabetes tipo 2. La penetrancia, si se fijan, es alta para MODY. O sea, si yo tengo el gen afectado, me va a dar diabetes tipo MODY. En cambio, en diabetes tipo 2, aunque tenga los polimorfismos alterados o los genes alterados, no explican que me vaya a dar la enfermedad. El MODY no están obesos. En el tipo 2 habitualmente están obesos. Y sobre todo, el síndrome metabólico en el tipo 2 está siempre presente y en MODY no tienen datos de esto, ni de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, se comportan clínicamente como una tipo 1, por así decirlo, digo, como un tipo 2, pero el fenotipo, la apariencia, parece un tipo 1, ¿no? O sea, un niño, joven, delgado, sin resistencia a la insulina, pero no tiene la sintomatología o las manifestaciones clínicas del tipo 1, ¿no? De que poliuria, polidipsia, no, no tiene nada, se parece como un tipo 2. Y ya para terminar y meter poquito más ruido, es la LADA. Este diabetes se llama así, diabetes autoinmune del adulto latente, y simplemente es complicar un poco más la existencia, ya que esta igual es una diabetes tipo 1, pero que sucede en adultos, o sea, más de 30 años pueden presentar todavía este diabetes tipo 1, ya que se producen anticuerpos que van a destruir igual las células beta y van a requerir insulina, más no al momento del diagnóstico, sino a los 6 meses más o menos. Esto explica, o sea, es una forma de destrucción, pero como progresiva, lenta, a diferencia de la del niño, que era como muy súbita. Esto explica como el 10% de todos los adultos que tienen diabetes,
Y si vemos aquí este cuadro, vemos cómo la predisposición genética hacía que hubiera autoinmunidad, se producían los anticuerpos y se iban destruyendo lo que son las células beta de manera muy súbita, muy rápida en los niños con diabetes tipo 1, pues resulta que en los adultos, en algunos adultos, pueden presentar esta destrucción, pero más lenta, y que hasta los 30, después de los 30, pueden desarrollar la enfermedad, y eso es lo que es LADA, ¿no? Cuando son adultos que tienen una diabetes autoinmune. Entonces, si lo queremos diferenciar LADA entre la 1 y la 2, vemos cómo en la edad de inicio, pues el diabetes tipo 1 casi siempre son, recuerden, menores de 20 años, la LADA son más de 30 años, diabetes tipo 2, pues pueden ser adultos o adolescentes. El síndrome metabólico, pues no es habitual, a menos de que toda la población tenga, como aquí en México. En cambio, en diabetes tipo 2, todos tienen síndrome metabólico. La cetoacidosis en diabetes tipo 1 es frecuente, en cambio en LADA no es tan frecuente y en la tipo 2 prácticamente no se presenta. La autoinmunidad en tipo 1 es la fisiopatología, en LADA también. Solamente son diferentes autoanticuerpos. Pareciera que en los LADA predominan los anti-GAD y los ICA en la diabetes tipo 1. En cambio, en diabetes tipo 2, no es enfermedad autoinmune, no hay anticuerpos. Y el requerir insulina desde el diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 1, en LADA como a los 6 meses del tratamiento, pueden requerirla. Y los diabetes tipo 2 hasta que falla el tratamiento con pastillas. Muy bien. No sé si tengan dudas de MODI o de LADA. Doctor. Doctor, y por ejemplo, ya ve que pues, bueno, MODI se parece a un tipo 1 fenotípicamente, pero se comporta como un tipo 2 clínicamente. ¿No hay como alguna prueba para diferenciarlas? Y puede decirle las mutaciones. Ah, ok. Pero imagino que nunca se hacen, ¿verdad? Que es como más clínico. Sí, porque vale como $2,000. Ok. Pues no es tan práctico, ¿no? Para fines de investigación sí, pero no es así como que lo habitual hacerlas. Muchas veces te ayudas de la clínica, ¿no? De la herencia, el comportamiento, el cómo les va, de que mejoran mucho con ejercicios, sus niveles de glucosa que no están tan altas, y medias péptido C y cómo va a estar en un MODI. Va a estar normal, en un tipo 1 va a estar bajito, ¿no? Entonces, la verdad es que a estas variantes, LADA y MODI, a veces le llaman como diabetes 1.5, porque se parecen, por ejemplo, LADA es un adulto, pero dirías por la edad ya es una diabetes tipo 2, pero se comporta como un tipo 1 en algunas cosas, ¿no? O sea, tienen como algo de la 1 y de la 2. De hecho, hay muchos adultos que están diagnosticados como diabetes tipo 2 y realmente tienen diabetes tipo LADA. O sea, que tienen a no ser obesos y no acantosis. Pues mira, en México el 80% está en obesidad, sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces alguien puede tener LADA y estar en sobrepeso, ¿no? Okay. Entonces dices, es un adulto, diabetes tipo 2, ¿no? Y le das pastillas y como que rápidamente lo tienes que cambiar a insulina porque no está controlado y tal vez es un LADA. ¿Vale? En cambio, los MODI casi siempre son niños y que dicen, niño, diabetes tipo 1, ¿no? Uh-huh. Y le dan insulina y ya, y se la llevan. Entonces, algunos niños que tienen diabetes tipo 1 tal vez son MODIs. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Está como que sí. Ahí en medio y te complica a veces un poquito más la existencia. Por eso le digo, no todo es diabetes tipo 1 o 2. Sino que y en esos casos que sí se sospecha que pudiera ser un MODI, ¿sí valdría la pena pedir el estudio genético? Claro, sobre todo por la herencia, ¿no? Y por el asesoramiento que le puedes dar, de que todos tus hijos van a tener diabetes, porque diabetes es herencia autosómica dominante, o sea, de que va a tenerlo casi es un hecho, ¿no? Y si lo tiene, si tiene el gen, ya bailaste, porque la penetrancia es bien alta, o sea, te va a dar la enfermedad en algún momento. Doctor, tengo una duda. Sí. De cada 10 pacientes que sospechemos con DM tipo 1, ¿cuántos tendrán MODI?
híjole, yo creo que esa cifra es muy difícil, ¿no? De explicar, porque nada más es como el, yo te diría de... Es muy chiquito. Es a lo mejor uno. Así en general, diabetes, ¿eh? Porque esto es como el menos del 5%, o sea, no es lo más frecuente. Doctor, okay. Es más, de 10, de 100, 1. O 5 tienen MODI, de 100, perdón. Porque es del 1 al 5, MODI. LADA sí es como el 10% de los diabetes. Sobre todo, porque lo que te digo es que muchos tipo 2 están con, son MODI, son LADAs, pero no están diagnosticados. Están diagnosticados como el diabetes tipo 2. Ok, doctor. Gracias, con eso ya me doy una idea. Sí, pero MODI no es tan frecuente. No es tan, tan frecuente. Pero existe. Entonces, aquí lo importante es saber qué existe. Por eso hay que preguntar, sí, los familiares tienen diabetes, pero también a qué edad se diagnosticaron, ¿no? Porque eso nos ayudaría también. Doctor, y por ejemplo, tanto MODI como LADA tienen la misma probabilidad de complicaciones cardiovasculares. Sí. A excepción de el MODI 2, que casi no tiene tanto problema cardiovascular. Todas las demás los tienen. El MODI, la verdad, el MODI 2 le va muy bien porque sus niveles de glucosa no están tan altos, pues. O sea, son pacientes que tienen 128 de glucosa, 130, ¿no? O sea, como que bien chirulera, dicen, ¿no? O sea, como que pues, tiene diabetes por el nivel que está arriba de 126, ¿no? Pero no tan alto. Entonces, como que esos pacientes no les va tan mal. Incluso con que se cuiden un poquito, con eso andan bien. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Doctor Román, ahorita se va a tocar el tema de MODI y de LADA. O sea, ¿ya no lo vamos a volver a ver o sí? No, ya no lo vamos a ver. Quería de una vez verlo para que viéramos todavía de ahorita los, como los, eso como al momento de clasificarlos, cómo puede variar, ¿no? Un poquito. Nos va a faltar nada más ver la gestacional, pero esa la vamos a ver hasta el final. Que esa sí se diferencia mucho porque pues está embarazada y son mujeres. Ok. Doctor, ¿de qué va a ser el resumen de la próxima clase? De la clase que viene es de hipoglicemiantes, insulinas e hipoglicemiantes. Gracias. Vamos a ver las exposiciones, ¿no? De lo que son los fármacos y las insulinas. ¿Ok? Doctor, una pregunta más. ¿Las clases las vamos a estar empezando a las 3? Sí. Siempre. Por lo pronto, sí. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? No, no. Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos entonces la próxima semana para ver eso de los fármacos, ¿sale? Y estén listos para las exposiciones, ¿sale? Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.